A ver, ¿qué hacemos aquí? Bueno, mi abuelo siempre decía que el futuro puede darte todo aquello que desees. Vamos, chico. ¿A dónde vas, bonito? Si esperas pacientemente, aparecerá en tu camino. Quizás sea creado por la tecnología, o quién sabe si con el tiempo dejarás de quererlo. Sea como sea, el futuro lo traerá. ¿Qué pasa, vos? Vamos. ¿Cansado ya del paseo? Sí. Eso pensaba. ¿Pero qué es eso? Soy el profesor Hopper. ¿No te ha matado ningún cazador? No, encontré la furgoneta, aunque ni rastro de los hippies. Necesito que me prepares la mochila de escalada. ¡Oh, genial! No le digas nada a Taylor. Si se entera de que me voy de expedición sin él, se enfadará. ¿Quieres que ella tenga 10.000 hijos tuyos? Es como si tuvieses 13 años. Sí. Cierra el pico ya. Cierra el pico tú. Taylorcito, amiguito, colega, compi. ¡Qué sorpresa! Hola, Jackie. Hola, Taylor. ¿Te dijo que no me lo contases? Te pedí por favor que fueses discreta. Venga, baja. ¡Ven, vos! Lo siento, profesor. Mi coche no arranca y Taylor se ofreció a ayudar. ¿La viste? ¿Viste la furgoneta? ¿Nos vamos? Te agradezco que hayas organizado esto tan repentinamente. No hay de qué. Y agradezco tu ofrecimiento. Taylor hizo lo más difícil. La situación se ha complicado. Iré solo. Vale. ¿Quién irá a ayudarte? Vos, mi perro. ¿En serio? Nadie ha pisado estas tierras desde hace años. No tenéis nada por lo que preocuparos. Perfecto. Volveremos enseguida, ¿no? Voy a ir solo. Estaréis muy bien sin mí durante un par de días, ¿vale? Y creedme, sé que estáis preocupados por vuestras evaluaciones, pero ya las envié. Y son brillantes, incluso la tuya. Mira. Gemelos. Genial, gracias. Tengo que madrugar. ¿Crees que los encontrarás? Tal vez. Aunque si tengo suerte, puede que encuentre lo que ellos iban buscando. Entra vos. Sé que no es el plan, es solo por si acaso. Dios, qué perro más aprensivo. Tú vigilarás la retaguardia. Genial. Así que sigues ahí. ¡Ah!
Dos días después. ¡Jackie, despierta! ¡Venga, Jackie! Hola, buenos días. Tenemos que ir, aunque caminemos campo a través varios días. No, de eso nada. Ni siquiera hay cobertura en más de 150 kilómetros a la redonda. ¿Cómo sabrían cuándo recogernos? Es que no conocemos a nadie que nos preste una camioneta. ¿No se te ocurre nadie? ¿Qué haces? Dame mi teléfono. No. No voy a llamarla. Nombra a otra persona que tenga un todoterreno y que haga lo que sea por ti un sábado a las 6 de la mañana. Ese coche no es suyo, es el Jeep de su padre y no nos lo va a prestar a nosotros. Podemos alquilar una camioneta. No tenemos tiempo. No. ¿Cara? ¡Cuelga! Hola, soy Jackie, la amiga de Taylor del programa de arqueología. ¡Adiós! Estoy genial, gracias por preocuparte. Mira, Taylor tiene algo que preguntarte. No, no aquí quiero. Aquí tienes, cógelo. Vamos. Perdona, ¿te hemos despertado? ¿Estás haciendo qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Y si yo tuviese una opción más aventurera con la que Vips tendría un sobresaliente? Pero necesitamos el 4x4 de tu padre. ¡Estupendo! Te mando la dirección de Jackie. Y ven en cuanto puedas. Te ponemos al día por el camino. ¿Así que Vips? Uh-huh. La hermana de Cara. ¿Cómo se te dan los niños? Guay. Bueno. Voy a dejar este testimonio como prueba por si me ponen una mala nota, ya que Cara está secuestrando mi proyecto para el instituto por ayudar al chico que le gusta. Papá le está enseñando a conducir con marchas manuales. Vamos a ver. Vale, papá, lo pillo, de verdad, lo pillo. Cielo, cambiar de marcha manualmente es igual que en una relación. Tienes que dar para poder recibir, encontrar el equilibrio. Papá. ¿Qué? Solo es un amigo, vale. Lo último que necesito de ti es un consejo sobre chicos. Pero fue campeón hasta en 4 equipos y juega al rugby. ¿Quieres que te des un número? Porque parece que te gusta mucho. ¿Acaso te prestaría el Jeep si no me gustase el chico? Bien, con esta grabación nuestro objetivo es mostrar la capacidad resolutiva en situaciones adversas y desconocidas. ¿Cuál es nuestra situación? A ver, este semestre Jack y yo somos profesores adjuntos de un gran tipo llamado Profesor Hopper. Y él quiere encontrar a una familia de hippies que desaparecieron en los 70. Estarían a tope de setas y buscaban la fuente de la eterna juventud. ¿Qué? Y nunca volvieron. ¿La fuente de la eterna juventud? Estad tranquilas. Podéis quedaros en el coche cuando lleguemos, ¿vale? Tenías que haberme explicado tu plan para que Vip sacara un sobresaliente. Nos hemos olvidado de Furby. ¿De verdad Furby tiene que venir? Es que huele raro y siempre tiene restos de bolitas de queso en las uñas. Si Wallace está lejos de su madre mucho tiempo, padece de ansiarrea. ¡Mamá! Aunque tiene pastillas para eso. ¿Tienes el teléfono de casa? No estaré aquí, pero bueno. Genial. Lo traeremos a casa por la noche. ¿Alcohol? No, señora. ¿Drogas? No, señora. ¿Chicas? Nada de chicas. Sé que está en esa edad. Lo pillé el otro día en su habitación haciendo ya sabes qué cuando entré sin llamar. Vale. Le doy ¿vamos? Mi palabra de que subamos y vayámonos de una vez. Eso espero, por supuesto. Te quiero, Wallace. Te quiero, mamá. Vamos. Las cámaras se enganchan a la espalda para tener las manos libres. Aquí tienes, el wifi está listo. La contraseña es fiesta de pedos. ¿Qué? Dios mío. Y una para ti, amor mío. Tienes que ganártela. A ver, ¿quién quiere hacerle el resumen a Furby? No lo necesito. Para que veas lo grande que es mi amor por ti. Venga ya, tío. Gracias, fiesta de pedos. Vamos en busca de la fuente de la eterna juventud. Lo que quiera, mi nena. Si luego dejas que te enseñe la fuente de Furby. Eres asqueroso, tío. Fijaos en esto. Habría sido imposible encontrarlo sin un mapa por satélite. Oye, Furby, ¿quieres ser narrador?
por el estado de descomposición que muestra la camioneta. ¡Ay, Dios, da igual! ¡Hala! ¡Mira! ¡Todo esto es la caña! Sí que lo es. He traído mi proyector por si quieres subir ahí luego y ver películas. No, qué miedo. Jackie. ¿Los Hoppers? Sí. ¿Por qué nos lo ocultó? No lo pillo. Hopper no buscaba a los hippies que desaparecieron rastreando la fuente de la eterna juventud. Buscaba a sus propios padres. Inmortalicemos este momento en mi videoblog. Vamos a posar. Va a ser la mejor foto de perfil del mundo. Venga. Vale. Decid todos... ¡Equipo Hopper! ¡Equipo Hopper! Ahora decimos... ¡Equipo Furby! ¡Equipo Furby! Sois los peores. Furby, ve a la puerta trasera y tira para abrir. Sí, mi reina. ¡Ah! Perdón. ¿De dónde has salido? No le digáis a mi madre que me he caído. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Tropecé... ¿Estás bien? Con esto. ¿Qué es eso? Un momento, puede que haya una trampa. Oye, esto no son los Goonies. ¿Qué son los Goonies? ¿En serio? ¿No has visto los Goonies? Pues te pareces a Chunk. ¿Qué es eso? Damas y caballeros, tenemos ganador. Tranquila, tú solo la documentación. ¡Guau! ¡Es enorme! Primero no, yo. Bips, por favor, a mi lado. Nadie dijo nada de cuevas. Las cuevas tienen murciélagos y osos y monstruos y... ¡Arañas! ¡Tranquilo! ¡Están por todas son grillos. Partes! ¡Déjame! Tío, tómate un calmante. Oye, sé agradable. Vas a hacerte daño. Grillos, arañas... Da igual. ¿Todos quieren comerme? ¿Y Jackie? ¡Estoy aquí! La cuerda continúa. Pero solo quepo gateando. Tío, esto va cuesta abajo. No sigas, amor mío. Espera. Ha sido cortada por encima. ¡Desengánchala! ¡Tira! Chicos, esto es enorme. Tenemos mucho trabajo por delante. Parece que alguien bajó, pero no volvieron a subir. ¿Cortaron la cuerda de Hopper? No, esta cuerda está muy vieja. ¿Llegas a ver el fondo? Pues... debe estar muy profundo porque no se ve bien. ¿Hay muchos grillos? Unos cuantos. Me piro... ¡Profesor Hopper! ¿Está ahí abajo? Vamos a necesitar refuerzos para hacer que el descenso sea seguro. ¿Qué significa? A ver, tío Cachas. Tú te quedas aquí vigilando hasta que volvamos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo de que a Kara le dé un ataque. No quisiera exceder mis límites, pero... tu novia puede llegar a ser realmente insufrible. Kara no es mi novia, chaval. ¿Seguro? Seguro. A veces ni recuerdo que es una chica. Ay, vaya si es una chica. ¿Qué tal si te callas? Que tiene unas curvas que... ¡Cierra la boca! Que... Venga. Coge esto, por si acaso. O podría gritar. Estáis a menos de 10 metros. No sabemos la profundidad. ¿Y os empeñáis en bajar? Pues sí. Hay chocolatinas y agua en mi bolsa de deporte. Hasta luego, Furb. Te echaré de menos. Oh. Cuento contigo. ¿Cuentas conmigo para qué? Yo qué sé, chico. Sonaba mejor que no metas la pata. Hablaremos por radio. ¿Cómo lo hacemos? Un toque es sí, dos toques no, y tres toques te amo. Tienes que concentrarte mucho. Ojalá hubiese vivido todo esto con su edad. Tengo 13 años, he hecho rappel antes. Sí, pero ibas con un monitor, había puntos de apoyo en el muro, llevabas casco y cuerdas de seguridad. No tuve nada de lo que has dicho, por eso me divertí tanto. ¡Jackie, espérame! Relájate, todo irá bien. Jackie sabe lo que hace. Deja que Bip se divierta un poco. O si lo prefieres, tengo otro arnés. Ven con nosotros. Me debes una. Y bien grande, ¿eh? Sí. Cuidado. Tranquilo.
¡Vips! ¡Vips! No te preocupes. Las habríamos oído gritar. ¿Tú crees? Sí. Ella está jugando a hermana pequeña porque tú haces de hermana mayor. ¡Vips, venga ya! ¡Vips! ¡Vips! Listillo, ya vale. Taylor, ¿qué pasa? Nada, tranquila. Ya casi estamos. No sé cómo me convenciste para hacer esto. Es de locos. Está como mojado. ¿El qué? Qué raro. Se palpa. Pero no se ve. Es como una capa de aire denso y húmedo. ¿Vos? ¡Vos! ¡Mierda! ¡Vos! Hay alguien aquí. Tenemos que irnos. ¡Vos! ¡Corre! ¡Venga al coche, chico! Arranca. Hola. Estoy desarmado. Por favor, no dispare. Soy del Departamento de Arqueología de la Universidad. He venido solo a explorar la cueva. Mi coche no arranca. Y no encuentro a mi perro. Voy a mirar si tiene herramientas en su coche. No le voy a robar nada. Quizá la batería. ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Mierda! ¡Jackie! ¡Taylor! ¿Estáis aquí, chicos? ¡Hola!
¡Hola! No recuerdo nada desde que entré aquí por la mañana. He debido haberme dado un golpe. ¡Hola! ¡Oh, wow! Mira quién viene por ahí. Ten cuidado. Pareces profesional. Me alegra que hayas venido. Ya nos sentíamos abandonadas. Despacio. Podías haber contestado. Yo no he oído nada y Jackie tampoco. ¿Que no has oído nada? Pues llevo 10 minutos gritando. Pero qué rarita eres. Qué rollo de gente. Vamos a explorar. Venga, vamos. Que empiece la aventura. Es precioso. Te lo dije. Vamos a explorar este túnel. ¡Pips! ¡No te alejes! Dios, qué pesada. ¡Pips! ¡Para! ¿Qué? ¿No soy yo? Vale, cuidado ahí con el escalón. Eso es. ¿Hasta dónde seguirá bajando? Ni idea. Es tremendo esto. ¿Has oído eso? ¡Dios, vámonos! ¿Pero qué ha sido eso? Chicos, tenemos que salir de aquí. No, no hemos llegado tan lejos para correr por unos ruidos raros. ¿En serio, Taylor? Yo me quedo. No eran ruidos raros, sino gritos. Vámonos. Espera. No podemos dejar aquí a Hopper. Cara, espera. Soy la más rápida. Y arriba Furby y yo sacaremos tirando más rápido que vosotras escalando, ¿vale? Bajaré una vez que ellas estén arriba. Venga. ¿Lista? Sí. ¡No! ¡Jackie! Oh, ¿qué ha pasado? Agárrate. Estoy bien. Genial. Estoy bien, ya puedo. ¿Furby ha cortado la cuerda? Gracias. ¡Mierda! Furby, te juro por Dios que... ¿Crees que él la cortó? Furby jamás lo haría. Furby, deja las bromas pesadas o te juro que... ¡Tíranos el resto de la cuerda ahora mismo, imbécil! ¡Casi matas a Jackie! ¿Furby? No lo entiendo. Venga, tío, ¿va todo bien por ahí? Trae, deja que te ayude. Conozco a Furby desde preescolar, él no es así. ¿Qué te pasa? En la caída me he lastimado los dedos. ¿Te duele mucho? Creo que están rotos. Lo siento, Hopper. Tus dos escaladores estrella van a calentar banquillo. Oh, no, ¿tú también? Sí. Chicos, tenemos que pensar en un plan B. El único plan es que Furby deje de ser un cretino y nos tire otra cuerda. ¿Puedes escalar con la mano así? No tenemos otra opción, ¿no? Cara, puedes trepar por las rocas. ¿Qué? No, son más de 20 metros. Si se cae, se mata. Dame ese walkie. Si no me ponen un sobresaliente... Furby... Deja las bromitas, tío, ¿vale? Hay algo aquí y necesito que nos tires una cuerda ya. ¿Furby? Aprieta el botón.
Tiene un walkie. Profesor Hopper, soy Taylor. Vamos a sacarle de aquí. ¡Ayúdame! ¿Cara? Taylor. ¿Quién es? Taylor, ayúdame. Profesor Hopper, ¿es usted? Soy Furby. ¿Qué? ¿Ha dicho Furby? Esa no es la voz de Furby. ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Ayúdame, soy Furby. ¿Qué estás haciendo? Basta de bromas. Voy a averiguar qué pasa. No puedes entrar ahí solo. Vamos contigo. No y no. Tú no vas solo y tú te quedas aquí con Jackie. ¿Me quedo con la única que no puede ni defenderse a sí misma? Estaré mucho más segura con vosotros. ¿Estás de broma? No, ahí dentro puede haber cualquier cosa, así que siéntate ahí, ahora mismo. No puedes obligarme. ¿Lo ves? No quería entrar con dos adolescentes en una cueva. No habría problema si su amigo no hubiese cortado la cuerda. Él no cortó la cuerda. Ahora no es momento de grabar. Oye, esta es la típica situación que solo una cámara puede probar que ocurrió de verdad. Veréis mejor con la luz del flash. ¿Qué más da que grave? Podemos seguir discutiendo o averiguar qué sucede y salir de una vez. Os odio a todos. Adiós, chicos. Aquí estaré. Siento que necesito un descanso. Quédate ahí solo esperando, Jackie. Venga, anda. Ponte en la esquina. Y la bruja de Blair irá a verte. Ya no se oye el pitido de su walkie. Quizá tan solo lo hayan apagado. Sí, puede ser. Cuidado con la cabeza. ¡Profesor Hopper! Esta cueva parece muy antigua. ¡Profesor Hopper! Mira las estalactitas. También eres experta en cuevas. Veo el Discovery Channel con papá. Hay luz más adelante. ¿Chicos? ¿Furby? ¿Por qué la luz se mueve así? No lo sé. No he visto nada igual. Es muy extraño. Quizás sea que el túnel continúa. Será Furby con la linterna tratando de asustarnos. ¡Eh, Furby! Ayúdame a subir. ¿Ahí bien? Sí, perfecto. Hay una cuerda. ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios, Taylor, llévate a Vips de aquí! ¿Por qué? ¡Llévatela ahora mismo! ¿Qué ocurre? ¡Maldita sea, Taylor, que te la lleves! Vale. Vámonos. ¿Por qué se ha puesto histérica? No lo sé. Es tu hermana, así que haremos lo que dice. ¿Qué es eso? Shh. Shh, no te muevas. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Nada, lo típico. Como no puedo andar, vengo arrastrándome huyendo de la sala del terror donde me habéis dejado abandonada. Ahora hablemos de vosotros. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestro día? Déjalo ya. ¡Taylor! Aquel sitio da escalofríos. Ay, siéntate. ¿Qué has visto ahí detrás? ¡No! ¡Siéntate! ¡No soy tu perrito! Cálmate, Kara. Todos estamos en esto juntos. Taylor, apaga tu cámara. ¿Pero qué pasa?
Tranquila, todo va a ir bien. Dios mío. Kara. Ya basta de intriga, chicos. ¿Qué está pasando? ¡Quedaos ahí! No podemos dejarlo aquí. ¿Dejar aquí? Y aquí no la dejes acercarse. ¿Es Hopper? Grábalo todo. No te muevas, hablo en serio. No. Dame, apágalo. Mío, ¡Kara! ¡No, Phipps! ¡No! ¡Es Furby! No. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? ¿Se va a poner bien? Tiene el cuello roto. Tranquila. Todo va a ir bien. Ya verás. Creo que trató de bajar y alguien cortó su cuerda. ¿Quién nos haría algo así? ¿Por qué le cortaron la cuerda? No entiendo por qué bajó solo si ni siquiera quiso venir con nosotros. Increíble. La cámara todavía funciona. ¿Hay algo que Furby no trajera en la mochila? Un equipo completo de escalada. ¡Hopper! Vale, ahí empieza. Cuento contigo. Yo qué sé, chico. Sonaba mejor que no metas la pata. Entonces, hablaremos ¿cómo por radio? Lo hacemos? Un toque es sí, dos toques no y tres te amo. Ah... La patrulla rescatando a Hopper está de broma porque hace una hora que no responden. Caramba, será mejor que vaya y compruebe. ¿Hola? Chicos, ¿de qué va esto? Intento no darle muchas vueltas al tema porque no soy de los que... piensan, pero todo esto es muy extraño. Quiero decir que da miedo. Miedo del que ojalá no hubiese empezado a pensar en ello porque ahora no puedo parar de pensar y me odio a mí mismo. Necesito hacer caca. Mientras buscaba un lugar para plantar un pino, adivinad lo que encontré. Otra cueva, una cuerda y otro jeep. Creo que aquí es donde Hopper bajó a la cueva. Buen trabajo, Sherlock. Os habéis confundido de agujero. Encontré el diario del padre de Hopper, que era de los que en los 60 disfrutaba de la hierba. No sé si se me entiende. Y se obsesionó con el mito de la fuente de la eterna juventud. Hay un montón de dibujos e historias sobre soldados españoles buscando una cueva que los nativos decían que tenía agua con poderes curativos. Aquí dice que la reina Isabel mandó decenas de tropas a que le trajesen un frasco del agua milagrosa para su marido que se estaba muriendo. Todas las expediciones menos una fueron asesinadas. La última tropa desapareció en algún lugar del noroeste del Álamo. Esto va a ser lo último que lea antes de que se haga de noche solo. ¿Por qué está oscureciendo? Es imposible. Es la una de la tarde. Le pondría un filtro a la imagen para engañarnos. Tiene que ser una broma. Es de noche y ese es el jeep de tu padre. No sé cómo... Chicos, Furby está muerto. No está bromeando. Ya es medianoche y no habéis vuelto aún, chicos. No hay cobertura. Ni tengo batería en el móvil. Ni siquiera sé conducir todavía. Así que, Kara, cuando veas esto, que disfrutes mucho de la ira de mi madre. Vale, no voy a mentir, me he acojonado con los coyotes, así que apagué el proyector y me seguí leyendo el diario del padre de Hopper. Parece que la historia de las aguas curativas pasó de generación en generación en su familia, pero hasta que la hermana de Hopper cayó enferma, su padre no se decidió a buscar la cueva, o sea que esta chica es el motivo de que mis amigos se hayan perdido y a mí me devoren los coyotes. Oh, hola. A mi madre le habrá dado un ataque al corazón porque no he vuelto. ¿Y sabéis qué es lo peor? Nadie sabe que estamos aquí porque dijimos que íbamos a la piscina de Hamilton. No entiendo nada.
Taylor. Dividir al equipo y esto es una auténtica ida de olla. A una cueva. No solo soy el único que queda. No tengo ni idea de cómo volver, ni medios para hacerlo, y nadie me está buscando. Hoy es martes. La batería ha muerto. De oír la radio toda la noche porque tal vez me diese miedo la oscuridad. Ya me he comido todas las provisiones y me he bebido el agua. Y en este momento, creo que mis amigos están muertos. Y mi única probabilidad de sobrevivir es bajar por la cuerda de Hopper y buscar las llaves del coche. Esta parte es para mi madre. Siento no haberte contado a dónde iba. Estaba muy contento de tener amigos a quienes les gustaba por primera vez en mi vida. Y si encontráis esto, chicos, ojalá vosotros sí podáis volver a casa. Sereno, tranquilo, como si nada. Sereno, tranquilo, como si nada. Sereno. Ah, muy bien, vamos allá. Sereno, tranquilo, como si nada. Sereno, tranquilo, como si nada. Como los tíos de verdad. Ah, sereno, tranquilo. Como si nada. Pero, ¿qué demonios es eso? ¿Qué es? Está viendo algo. Apágalo. Ya tienes la respuesta. ¿Estás satisfecho? ¿O seguimos hasta que estemos todos muertos? El código de tiempo marca varios días, pero solo hemos estado aquí una hora. Quizá con el cambio de altura nos hemos dormido sin darnos cuenta. ¿Los cuatro dormidos? ¿Estás de broma? Yo no me he dormido, tú te has dormido. ¿Y tú te has dormido? No. Venga, nadie se ha dormido. Cálmate. Bueno, ¿y qué quieres? Si tuviese una respuesta, ¿no la habría compartido ya con vosotros? Puede que no la tengas, pero eres la única con una opción que los demás no tenemos. Sí, ¿y cuál es esa opción? Eres la única que puede trepar para salir de aquí. Yo podría hacerlo. No. O Vips o tú. O nos adentramos en la cueva, cruzamos los dedos y esperamos a que... No, es muy peligroso. Ya has visto lo que le ha pasado a Furby. Es más peligroso si nos quedamos aquí. Hay alguien ahí arriba cortando cuerdas. Si no tengo cuerda que puedan cortar, ¿qué más da? Esto no tenía que pasar. Fuiste a buscar a alguien que se perdió, buscando a otros que a su vez se habían perdido. ¿Qué creías que iba a pasar? No lo sé. Pensé que íbamos bien cuando encontramos la cuerda que bajaba desde la furgoneta. Vale, lo siento. ¿Estarás bien aquí con Taylor y Jackie hasta que vuelva? ¿Por qué? Jackie tiene razón. Soy la única que podría sacarnos de aquí. Todavía está grabando. Podría servir. Puedo contar contigo. Espera. Toma. Llévate esto. Es un dispositivo GPS. Envía un SOS desde cualquier parte. Funcionará en la superficie. Y sí, es una estupidez ir a buscar a alguien que se perdió buscando a alguien que a su vez se había perdido. Oye, no vuelvas sin ayuda, ¿vale? ¿Por qué tengo la sensación de que tú sabes lo que está pasando aquí? No lo sé. ¿No me lo cuentas? Me gustaría saber en qué me estoy metiendo. Al menos me debes eso, ¿no te parece? Esa luz es el sol.
Son los días y las noches. Por eso el código de tiempo en los vídeos no coincide. ¿En serio? Es lo más absurdo que he oído nunca. Es solo una idea. Por favor, no te caigas. Estaré aquí si me necesitas. Recuerda, GPS primero, después tirarnos la cuerda. Lo sé, lo sé. GPS primero, después tirar la cuerda. No mires abajo. Vale. Debe de pitar dos veces cuando conecta con un satélite. ¿Cómo lo llevas? Casi fuera. Siento que cambia el aire como en el descenso. ¡La cuerda ya no está! ¡Algo pasa con el aire! ¡Taylor! Vale. ¡Maldita sea! ¡No recibe señal alguna! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahí arriba? Jamás he visto algo parecido. No hay nada ahí fuera, ni árboles, ni hierbas, solo rocas, formaciones rocosas por todos lados. ¿Y el GPS? Traté de conectarlo, pero no recibía ninguna señal. Lo comprobé en el Jeep y funcionaba. Pues yo me estuve moviendo tratando de activarlo para nada. ¿Hola? Vamos, apóyate. ¿Me ayudas? Creo que una bomba explotó. Mientras estábamos aquí abajo, hay algo extraño en el cielo. Dios, os lo cuento cuando baje. Siéntate. Sí, aquí. Eso es, ya está. Venga, te sujeto. Cuidado, ya casi estás abajo. Cara, venga ya. Madre mía. Venga ya, que... No has estado fuera ni un minuto. Si no quieres hacerlo, dínoslo. ¿Qué dices? No es un buen momento para bromas. No, no estoy de broma. Mira el maldito vídeo. Míralo. Vale. ¿Cómo lo llevas? Casi fuera. Siento que cambia el aire como en el descenso. ¡Taylor! ¡Taylor, la cuerda ya no está!
¡Algo pasa con el aire! ¡Taylor! ¡Maldita sea! ¿Qué? ¿No vais a decir nada? ¡No recibes señal alguna! Vips, pon el mío. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo es posible? Míralo. ¿Cómo lo llevas? ¡Casi fuera! ¡Taylor! ¡No te lo vas a creer! ¿Qué pasa ahí arriba? Jamás he visto. ¿Me crees algo ahora? Ahí fuera, ni árboles, ni estuve media hora ahí fuera. Cosas por todo, y estos son segundos. Trate de conectar. Las grabaciones son diferentes. Una señal. ¿Por qué son diferentes? ¿Qué demonios está pasando? Me di cuenta viendo la grabación de Furby. La cuerda aún seguía allí. De la furgoneta a la cueva, a pesar de que había transcurrido una noche. Creo que no fue una persona quien cortó la cuerda, sino la fricción de un largo periodo de años. El tiempo no transcurre de la misma forma aquí que en la superficie. ¿Qué? Esto es el sol, saliendo y poniéndose. Por eso un día en la grabación de Furby para nosotros era apenas una hora. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí abajo? Tenía una cita el sábado. ¿En serio? Pues aquí llevamos semanas, quizá meses ya. Lo siento, Vips, no tendría que haberte traído aquí. Dios, ¿qué hago llorando? Tú eres la pequeña. No estoy llorando, porque tú eres mi hermana mayor y sé que nos vas a sacar a todos de aquí. Wow. ¿Así que cada vez que eso ocurre ha pasado un día? Un momento. La fuente de la eterna juventud. Como aquí abajo el tiempo se para. Eres siempre joven. Esta es la fuente de la eterna juventud. ¿Sin palabras? Vale. Salgamos ya de aquí. Si unimos los trozos de cuerda que hay en esta sala y en la otra, podríamos salir. ¿Quieres que suba y otra vez y os lance la cuerda? No se me ocurre nada más. Descansa un rato. Con 10 minutos me basta. ¿10 minutos? No tenemos 10 minutos. Taylor y yo tardaremos media hora en subir heridos. ¿A qué equivale media hora aquí abajo? Cara, tú encontraste a Furby boca abajo, ¿no? Sí, ¿por qué? En el vídeo él estaba de costado. Y el walkie estaba funcionando. ¿Qué fue lo que lo destrozó? Pero... ¿qué demonios es eso? Ahí, eso es. Furby, deja las bromas pesadas o te juro que... ¡Tíranos el resto de la cuerda ahora mismo, imbécil! ¡Casi matas a Jackie! ¿Furby todavía estaba vivo? ¿Va todo bien por ahí? Furby, deja las bromitas, tío, ¿vale? Hay algo aquí, necesito que nos tires una cuerda ya. ¿Furby? Profesor Hopper, soy Taylor, vamos a sacarle de aquí. Ayúdame. ¿Quién es? Taylor, ayúdame. Profesor Hopper, ¿es usted?
Soy Furby. ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? Ayuda, soy Furby. Título, Taira. Título, Taira. No, no, no. ¿Pero qué acaba de pasar ahí? Hay alguien más. No solo Hopper. Voy a vomitar. No te preocupes por mí, vigila el túnel. Vips, cuidado con las piedras que caen. Ella lo va a conseguir. Pero pase lo que pase, no debes mirarla. Gracias, ya lo sé. ¡Tú puedes, Kara! ¡Poco a poco! ¡Tú puedes! ¡Dios! Lo siento, ya me callo. Vale, vale. Vips, esto es lo que te he dicho que evitases hacer. Salir de Furby. No lo veas más. Hay algo en lo que me fijé antes. ¿En qué? Él se queda mirando algo aquí. Lo pongo a cámara lenta. ¿Ves eso de ahí? Justo ahí. La trayectoria del sol va cambiando. ¿Cómo? ¿Por qué hace eso? Madre mía. No es solo el sol. ¿Qué? Son las estaciones. Esto es el sol moviéndose en el horizonte. Cielo santo, tienes razón. No es un giro completo de la Tierra, son cientos. ¿Qué estás diciendo? Por eso todo era tan diferente en la superficie. Llevamos muchos años aquí abajo. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Qué hay en ese vídeo? Esto es malo. Esto es realmente muy malo. Chicos, ¿qué hay en ese vídeo? Esos son años enteros. La luz es el solsticio, así sí tiene sentido. ¿En serio? ¿Crees que eso ha sido un año en vez de un día? ¿Y eso cuánto es? Taylor, llevamos horas aquí. Así que... maldita sea. Dios mío. ¡Kara, cuidado! ¡Jackie! ¿Estás bien? ¿Qué demonios es eso? ¡Kara, ten cuidado! ¡Nos están rescatando! ¡Kara, sube la escalera! ¡Esto es enorme! ¡Madre mía! ¡Hay algo bajando! ¿Qué es eso? Es como un gigante. ¡Corre, corre! Vips, quédate atrás. ¡Venga, vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No quiero volver a subir! ¡Mira atrás! ¿De dónde ha salido eso? Vale. ¡Corred! ¡Corre! ¿Hasta dónde llega él?
¡Sigue! Podemos sacarle ventaja. Ese traje le impide correr. ¡Abajo, ¿vale? Chicos, esto duele. No puedo. Tenemos que parar. ¿Qué es este sitio? Se ha perdido. Se mueve muy despacio. ¡Espera, no, no! ¡Corre! 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 ¡Vamos, corre! ¡Rápido! ¡Corre más deprisa! Parece que se ve luz allí delante. Espera, es fuego. ¿Por qué hay fuego? Chicos, hay alguien más aquí. Vips, coge a Jackie, ¿vale? Venga, sujétate a mí. No tiene pulso, pero aún está caliente. ¿Acaba de morir? Oh, Dios mío. ¿Qué? Es la madre de Hopper. ¿Qué? Lleva muerta 40 años. Creo que lo hemos perdido. Taylor, mira. Recuerda las fotos. Ese es el padre de Hopper. ¿Y esos quiénes son? ¿Y qué hacen con una pistola? ¡Oh, mierda! Mira. Shh, calla. Shh. Corre, vamos ahora. Vamos. Deprisa, corre. Corre, rápido, rápido. ¡Vas a matarlo!
ha pasado? ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Nepsi Jackie! ¡No! ¡Espera! ¡Ahí hay otro más! ¡Quédate detrás! ¡Anda! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Qué? ¡Cara! ¡Atrás! Necesita la máscara. ¿Qué le está pasando? Oh, no. Se le acaba el tiempo. ¡Pips! Están bien. Anda, vamos. ¿Qué está haciendo? ¿Se acaba de dormir? ¡Cara! ¡Pips! ¿Estás bien? Estamos bien. ¿Están todos dormidos? ¿Cómo habéis podido con todos? No hemos sido nosotros, ha sido él. Dime, ¿de qué año vienes? Dinos de dónde vienes. ¿Qué le ha pasado? No puede respirar nuestro aire. Van ya 2 semanas de búsqueda de los 5 estudiantes desaparecidos. Los 3 universitarios junto con los 2 adolescentes desaparecieron hace 14 días. Se cree que iban hacia el este en un Land Rover Defender verde. El departamento del sheriff del condado está trabajando. Por favor, tan solo dinos de qué año vienes. Ruto, Ruto. Hoy está con nosotros el padre de 2 de las chicas perdidas, Cara y Vips Pintauro. Bien, gracias por hablar con nosotros esta noche, Rich. Te lo agradecemos. Sí, Carter, pido la ayuda de tu público esta noche. Hace 2 semanas que no veo a mis niñas, así que os pido a todos, por favor, que miréis estas fotos y si las habéis visto, contactad con las autoridades locales. Quiero a mis hijas de vuelta. ¡Ruto! ¡Por favor! ¡No te entiendo! ¡Ruto! ¿Qué está diciendo? ¡Ruto! ¡Ruto! ¡Lancaster! ¡Ruto! ¡Miréis! ¡Ruto! ¡No sé lo que me quieres decir! Tenemos que continuar la carrera espacial por el futuro de la humanidad. No creo que podamos sobrevivir otros 1000 años sin huir más allá de nuestro frágil planeta. Queremos dar un gran salto hacia el futuro. Queremos grandes avances. Las huellas del pueblo americano en mundos lejanos han dejado de ser un sueño. Lo llaman el Arco, 24 kilómetros de largo por 3 de profundidad. La nave puede albergar 250.000 personas. Una vez en órbita, podrá poner en funcionamiento el primer hiperacelerador capaz de mandar naves a Marte en cuestión de horas. Igual, que damos los pasos finales hacia la colonización de nuestro nuevo hogar en el planeta Marte, guardamos la esperanza de volver algún día al planeta Tierra. ¿Todo eso ha ocurrido mientras nosotros estábamos aquí abajo?
¿Tanto tiempo llevamos aquí? Parece que hayan transcurrido más de 1000 años. Las personas miden 2 metros y hablan una lengua desconocida. ¿Estamos atrapados aquí? ¿Para siempre? Si conseguimos salir a la superficie, todo nuestro mundo ya no existe. Eso no puede ser verdad. ¿No podemos volver a casa? ¿Y papá y mamá? ¿Qué? Siempre nos tendremos la una a la otra. Y Jack y Taylor están aquí con nosotras. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. O salimos de aquí ahora mismo, o aceptamos que nos quedaremos aquí para siempre. Porque si ese tío es el resultado de la evolución humana, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando consigamos salir? Da igual lo que haya fuera. Tenemos una forma de salir. Taylor, ¿qué? Madre mía. ¿Qué es eso? Hopper estuvo aquí. Y debió perderse por el otro túnel. Taylor, debemos marcharnos. Si no lo encontramos, esto no habrá servido para nada. ¿Qué? Es quien puede saber qué debemos hacer. Dios mío. ¿En serio? Un momento. ¿Y qué hay de la pistola del vaquero? Gracias, Jackie. Quedan 4 balas. Id a por Furby, yo vuelvo enseguida. Si escucháis disparos, no me esperéis, ¿vale? ¡Corred! ¿Hopper? ¡Cielo santo! ¡Hopper! ¡Hopper! ¡Profesor Hopper! ¡Profesor, soy Taylor! Está atascada. ¿Qué? Allí. Es mi hermana. Está atrapada. Todo se ralentiza ahí. Desde el momento que pones un pie dentro.
Ahí está. Al fin la he encontrado. La cueva es un sistema de velocidades diseñado para proteger la fuente. En cada nivel, el tiempo transcurre a una velocidad distinta. ¡Taylor! ¡Ayúdanos con Furby! ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Aquí abajo! ¡Para! ¡No entres ahí! Si entras, no voy a poder sacarte. ¡Taylor! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! No puedo moverme. Ay, muy bien. La herida es grave. Me han apuñalado varias veces. Oh, Dios mío. El agua está solo a 30 metros. Vamos, te ayudaré. Para. Llegó mi hora. ¿No ves que estoy acabado? Vale, pero yo no. Te traeré el agua aquí. Voy a estar muerto en 5 minutos. Vete ya. Venga, vete. No me dará tiempo de caminar hasta allí, ni siquiera con tu ayuda. Sal de aquí antes de que lleguen más. Taylor, dame eso. Voy a retrasarlos. ¡Taylor! Vete ya de una vez. ¡Vamos! ¡Necesitamos tu ayuda con Furby! No he llegado tan lejos para irme sin usted. Tengo lo que vine a buscar, Taylor. ¡Márchate! Volveré por usted. ¡Taylor! No está tan lejos. Puedo ir y volver en un par de minutos. Incluso cargando con él. Bueno, esta vez voy a ir contigo. ¿Cuánto tiempo tarda? Mi tobillo tarda 2 segundos. Esperemos que Furby tampoco tarde mucho. Es poco probable. ¡Bips! Todo preparado. Inicia el fuego, pase lo que pase. ¿Tratamos de meter al chico del espacio o...? Él nos ayudó, ¿no? ¿Chicos? ¡Oh, mierda! ¡Ya vienen, vámonos! ¡Bips, el fuego, corre! ¡Están despertando! ¡Taylor, coge el sable de luz! ¡Corre, corre, corre! ¡Corred, más rápido, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Están justo detrás de nosotros! Oh, ¡la luz ha dejado de moverse! ¡No puede ser! ¡Corre, vamos! Corre, ¡están corre, llegando! Corre. ¡Vamos, yo iré detrás! ¡Chicos, corred! ¡Rápido, rápido! ¡Están aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Deprisa! ¡Bips, ¿cómo vas? ¡Voy! ¡Jackie! ¡De lujo! ¡Chicos! ¡Aquí arriba hay algo muy, muy chungo! ¡Aquí abajo hay también algo muy chungo! ¿Qué es eso? ¿Es agua? ¡Entre agua y picapiedras psicópatas! ¡Me quedo con seguir subiendo! ¡Cara, cuidado! ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡No! ¡Agárrate fuerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene mi brazo! ¡Cara! ¡Cara! ¡Ayúdame, Taylor! ¡Agárrate a mí! ¡Tiene mi frente! ¡Vamos, Cara! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡No lo toques! ¡Ah!
¡Dios mío! ¡Jackie, ¿estás bien? ¡Oh, no, 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 no! ¡Taylor, están trepando! ¡Chicos! ¡Mirad! ¿Cara? Una vez que entráis en el agua, el camino es movidito, de uno en uno. ¡Bips, tú primera! ¡Espera! ¿Lista? ¡Madre mía! ¡Taylor, apártate de la pared! ¿A dónde vamos? ¡Te veo al otro lado! ¡Apártate de la pared! ¡Ay, por Dios, Kara, no sé! ¡Lo vas a hacer genial! ¡Aguanta la respiración! ¿Preparada? ¿Pero qué pasa con Furby Hopper? Una vez que pasemos al otro lado, tendremos tiempo. ¡Ahora aguanta la respiración! ¿Lista? ¡No me gusta esto! Chicos, conmigo. ¡Dios, qué fuerte! Hola, Furby. ¡Qué fuerte! ¿Quieres ir a Marte? Bienvenidos. Tío, este sitio es lo más. Mira, aquí vienen. Bips. Sí. Tenemos de qué hablar. ¿Qué demonios es este sitio? No es como en casa, pero estamos todos juntos. ¿Juntos? ¿Cómo juntos de juntitos? Venid a secaros. No, bobo. Vamos, te enseño el lugar. Está todo muy cambiado, pero somos importantes por aquí.